justamente en la Martinica, en la zona donde se encuentra este, el estudio de Zona Franca y sus oficinas, pues nos encontramos con que hoy inicia un festival de pirotecnia, el Pirofest. Será aquí en el Parque Explora y por ese motivo el parque está cerrado, un espacio muy utilizado por vecinos de la zona y gente que viene de más lejos a hacer ejercicio, a caminar, a pasear, pues a utilizar una zona verde de una ciudad que tiene muy pocas disfrutables. Y bueno, hoy está cerrado, estará cerrado también mañana, el sábado, y entiendo que hasta el domingo por este festival, que es un evento privado, pero hay detalles interesantes. Mi compañero Óscar Aguilar estuvo investigando esto ante algunas quejas de vecinos de que por qué cerraban el Parque Explora. Óscar, ¿qué averiguaste finalmente? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues pese a que se sabe que la contaminación que este evento genera, pues la Dirección de Gestión Ambiental aprobó que se llevara a cabo este evento, la segunda edición de este evento, porque ya hubo una en junio del año pasado, ¿no? Este evento, contaminación auditiva y contaminación también del aire, porque la pólvora que se quema, pero bueno, y en una ciudad que ya tiene serios problemas de calidad del aire, en varios días de no satisfactoria. Entonces, depende de Gestión Ambiental autorizar este evento. Ahí estamos viendo las fotografías de César Solórzano, donde, bueno, pues cerraron también la calle del Niño, la Avenida del Niño. Sí, la Avenida Paseo de los Niños es la que… Sí, Paseo de los Niños, esa manera. Sí, el paso peatonal está habilitado, lo que no está habilitado es la circulación vial, ¿no? Bueno, y estos organizadores de este Pirofest, ¿le pagan algo al Parque Explora? ¿Qué hacen? Más que nada, este evento está encabezado por Cristina de la Parra. Que es familiar de Ricardo de la Parra. Sí, del director de gestión. ¿Qué parentesco tiene? Ambiente. Es su hija. Ah, vamos. Es su hija. Muy bien. ¿Y de así ha sido desde el año pasado en la primera edición? Sí, estuvo desde la administración pasada, desde Bárbara Botello. Hubo un tiempo en que ella la inhabilitaron del cargo de la gerencia de eventos de la Feria de León. La inhabilitan un tiempo. ¿A Cristina de la Parra? Y al, o sea, era funcionaria municipal. Ajá. Y al cambio de administración se reincorpora a la gerencia y se lleva a cabo este A ver, evento. ¿Pero es funcionaria pública Cristina? No. No, ahorita ya es una particular. Ahorita ya sería como una particular. Trabaja para el patronato de la Feria de León. ¿Sigue trabajando para el patronato de la Feria? ¿Y es el patronato de la feria quien organiza el evento? Sí, está... ¿Pero por qué los vecinos decían un evento privado? O sea, si es el patronato de la feria, puede que no sea privado, ¿no? ¿Tienes tú claro esta idea o no? Sí. No, se supone que es el patronato de la feria y también forma parte de lo que es de la administración municipal, ¿no? Y también recibe... Es una descentralizada. Sí, es una descentralizada. Así es. Bueno, pero a cargo. Entonces, Cristina de la Parra es la encargada por parte del patronato de la feria de hacer este evento. Ajá. Bueno, y está ahí solo los jardines. ¿Cuándo empieza el Pirofest? Empezó ayer y termina el. No, empieza hoy. Empezó. Jueves 28. Empieza hoy, jueves 28, y termina el primero de mayo. Hace rato, mi compañero Solórzano y yo dimos un recorrido por lo que son las instalaciones y inmediaciones de Explora. Nos comentaron que va a estar abierto ya en su totalidad hasta el 2 de mayo. Hasta el 2 de mayo. O sea, son prácticamente 5 días los que van a estar cerrados. Los caminantes y los corredores tendrán que buscar otro espacio. Y bueno, implica que a qué horas hay espectáculos, a qué horas va a estar la pirotecnia que va a causar ahí algo de escándalo. La detonación de la pirotecnia es en el Foro del Lago y es a partir de las 9 p.m. Es alrededor de una hora de fuegos artificiales. Sí. Y aparte hay otras cosas, porque no vas a la hora de fuegos artificiales. Sí, hay conciertos y hay tributos musicales. Y hoy van a estar Los Ángeles Azules, si no me equivoco, en la velaria de la feria, como parte de este Piro Music Fest, ¿no? Entonces, el director de gestión ambiental le autorizó a su hija que llevara a cabo este evento. Así es. Y bueno, todos felices y todos contentos. Bueno, se tienen registros de que en la edición pasada de este evento la calidad del aire alcanzó las partículas menores a 10 micras, alcanzó el 90.11. ¿Quién te dio ese dato? Lo redactó es Julio César Salas, de la revista 012. Él ya se había anticipado al tema. Ya ha estado siguiendo Julio César Salas el tema de la calidad del aire en León. Yo veo sus tweets por ahí.
y está haciendo un monitoreo. Él trae ese registro de... Vaya, vaya. ¿No? Bueno, pero tenemos una reacción sobre este tema. Vania de la Cruz platicó con el director de gestión ambiental de León, precisamente con Ricardo de la Parra. Está Vania en el teléfono, ¿sí? Para que nos comente qué fue lo que le dijo Ricardo de la Parra sobre estas actividades que encabeza su hija Cristina. Vania, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a los dos. Así es, pues hoy estuvimos ahí con el biólogo Ricardo de la Parra, quien explicó primeramente los operativos que se van a realizar en este evento del Paero Music Fest. Él aclaró que el año pasado no se tomaron medidas tan estrictas como este año, que va a incluir, por supuesto, la revisión de la calidad del aire, así como monitoreo constante del impacto ambiental que pudiera tener ahí en el lugar donde se va a llevar a cabo, y también inspección por parte de elementos de gestión ambiental que estarán presentes en el evento. Respecto a esta información que ha circulado acerca de que su hija, presuntamente, pues fue quien trajo el evento o la organizadora del evento, el director fue tajante al afirmar que no, que ella no trajo el evento aquí a León. Dijo claramente que pues ella nada más es una trabajadora más de la feria y que no tuvo nada que ver con la atracción del evento, y las actividades que le pusieron a hacer en cuanto a organización pues entran dentro de sus actividades laborales como trabajadora de la feria, y tenemos un audio de voz de lo que él dice. De lo que dice Ricardo de la Parra, Vania, lo escuchamos. Lo quiero decir muy categóricamente y niego categóricamente lo que en las redes y en los otros medios de comunicación han manejado. Cristina de la Parra, efectivamente, sí es mi hija, trabaja en la feria, es una trabajadora más de la feria. Dentro de sus funciones, si dentro de sus funciones está el organizar y coordinar eventos y espectáculos, es porque son los trabajos y funciones que la feria, la dirección, el consejo o lo que sea, tiene encomendado. Quiero y completamente y categóricamente desmentir que porque ella no trajo el festival lo trajo la feria. Bueno, qué problemas andar aclarando lo que hacen y no hacen los hijos. Debería, que la feria no puede, digo, también puede haber aquí una situación delicada. Pon a la hija de Ricardo para que ella gestione con su papá las autorizaciones y no tener ningún problema, ¿no? Sí, puede darse. ¿Para qué hacer cosas buenas que parecen malas? ¿Cómo ves, Vania? Exactamente, él pues fue muy claro. De hecho, dijo desconocer de dónde salieron de repente todas estas inconformidades por el evento, porque... Pues, de las redes, que la gente está muy atenta a lo que pasa, ¿no? Así es, pero él refiere que en la primera edición pues no hubo este eco, ¿no? Porque su papá no era el director de gestión ambiental. Pero a ver, ¿no estaban los panistas todos muy contentos porque las redes sociales le tundían a Bárbara Botello por todos lados y ahora se quejan de que las redes les tundan a ellos? Pues bueno, ni modo, ¿no? Claro, además es imparable, ¿no? Ya en un mundo tan moderno como el que vivimos. Hay una crítica y hay un foro de expresión que no existía antes y que, pues ni modo, que lo utilicen también sabiamente para aclarar sus cosas, ¿no? Claro, y además, pues es lo que se tiene que lidiar con el día a día. Digo, si van a estar en la política, pues hay que modernizarse también en este tema de las redes sociales. Y bueno, también parte de lo que dijo Ricardo de la Parra, que bueno, fue ahí algo que llamó la atención, es que la calidad del aire en los últimos días, por ejemplo el día de hoy, pues está por encima de los 100 PM10. Dijo que esta situación ya ha estado similar en el año. Fueron más de 40 días que ha estado el municipio con esta situación de una calidad del aire no satisfactoria. Y bueno, esto lo dijo en un afán de aclarar que el hecho de que se lance la pirotecnia en este evento del Paero Music Fest, pues no tendría nada que ver con que se salga de la norma la calidad del aire. Sin embargo, bueno, pues al estar en una con varios días bajo esta situación, pues era necesario preguntarle si más bien el soltar la pirotecnia no podría venir a sumar esta situación fuera de norma en la que se encuentra la calidad del aire de León. Bueno, claro, al respecto también hablo de esto, lo escuchamos. También tenemos...
quiero decir que la calidad del aire en esta estación ha presentado en lo que va del año 49 días fuera de norma, arriba de 90 microgramos de PM10 y otros 27 por arriba o a 104. Hoy amanecimos a 103. ¿Por qué? Porque hubo quemas clandestinas, se prendieron pastizales. La concentración de vehículos, lo vuelvo a reiterar, la concentración de vehículos que están saliendo de León por el aeropuerto llega ahí definitivamente o entrando. Y por otro, o sea, hay obras que se están haciendo, muchas obras que se están haciendo. Entonces, esas partículas que se desprenden de lugares donde no están pavimentados, pues entonces eso trae como consecuencia que la calidad del aire sea no satisfactoria, no mala. No hemos llegado ni vamos a llegar a puntos críticos como en otras ciudades o bien la zona metropolitana del DF y el Estado de México. Vamos a estar monitoreando, el monitoreo es cada hora, pero sí quiero dejar muy claro, hoy amanecimos a 103, ¿sí? Vamos a ver qué comportamiento tiene hoy, por ejemplo, a las 9 de la noche y qué comportamiento me va a dar a las 10 de la noche, ¿sí? Pero no hay que achacarle todo, ¿sí?, a la pirotecnia. Sí, definitivamente. Sigue este comportamiento de no satisfactorio. ¿Esto no podría abonar justamente a que siga incrementando las...? No, vuelvo a reiterar. La calidad del aire, quizás sigamos con calidad del aire en esa estación y en esa zona no satisfactoria, pero no tiene ninguna repercusión ahorita. A ver, bueno, pero se va a venir a sumar la pirotecnia a todo lo demás que él menciona. Pues ahorita sin pirotecnia la calidad del aire es no satisfactoria y aparte pone la pirotecnia. Digo, más sentido común, ¿no? No, estaba viendo en el reporte que nos da Julio César Salas aquí de 012 que al hacer la combustión de la pólvora se liberan partículas metalíferas que contienen aluminio, titanio, bario y después caen al agua, ¿no? Y la quema va a ser en el parque Explora, donde está el foro del lago. No, pero además alguien sí está haciendo negocio, porque la feria no tiene un servicio o un departamento de pirotecnia, están contratando a una empresa, ¿no?, que viene y les vende la idea de hacer un festival de pirotecnia y se forma todo esto alrededor, los grupos de música y todo como una actividad. ¿Podrían escoger otro tipo de actividades? No necesariamente pirotecnia. Pues más amables con el ambiente, sí. Hay una gran cartera de dónde escoger todavía. Bueno, Vania, ¿algo más? Nada más agrego que, bueno, pues legislativamente no hay nada, no hay ninguna ley, ni a nivel federal, estatal o municipal, que prohíba este tipo de eventos y, bueno, pues, básicamente todos los informes que ellos han emitido por parte de gestión ambiental han sido, pues por decirlo de alguna manera, de buena voluntad, porque no hay nada que los obligue a hacerlo. Sin embargo, nos están haciendo el favor, ¿no? Pues de alguna manera. Qué falta de sentido común. Tampoco había ninguna ley que le prohibiera a Bárbara Botello, por ejemplo, ir a Las Vegas en un avión privado, ¿no? Y a la gente le cayó muy mal eso y el PAN lo explotó en las redes sociales y finalmente determinó, entre otras muchas cosas, pues aquella baja en su popularidad que fue significativa. Y aquí parecen seguir el mismo camino, otra vez de desprecio a la opinión pública y de decirnos que la ley no se los prohíbe. Bueno, gracias, Vania. Gracias, Oscar. No, gracias a ustedes. Estaremos pendientes del Festival de Pirotecnia. Pues hoy por la noche tomaremos algunas fotos y estaremos pendientes del monitoreo de la calidad del aire, que además es un dato público. Hasta aquí, por lo pronto, hoy la revista informativa de la UNA.